En este caso estamos en el pozo Lajas 8, donde se ha perforado para producir gas de un reservorio no convencional que es la formación Laja. Los reservorios no convencionales, su característica principal es que son de muy baja permeabilidad, en general también son de baja porosidad, y la referencia de no convencional es justamente referido a su incapacidad de producir o de hacer circular un fluido por sí mismos. Por eso se necesitan tener en este tipo de reservorios unas terminaciones del pozo con una estimulación hidráulica de una magnitud muy importante. Por eso vemos estos equipamientos que se ven tanto en reservorios para la terminación de pozos de reservorios no convencionales, como en este caso una arena tight, una arena de muy baja porosidad y permeabilidad, como es la formación Laja en esta zona de la cuenca, y también veríamos este tipo de equipamiento en la terminación de un pozo a Vaca Muerta, por ejemplo, donde es necesaria una estimulación hidráulica de gran magnitud para poder hacer que la formación sea productora de hidrocarburos. Bueno, para el caso particular de Taigas es una tecnología que estamos aplicando y es necesaria para producir estos pozos. Si bien es una tecnología que se ha estado aplicando, en este caso estamos, apuntándolo más a todo lo que es este tipo de formaciones, ¿no? Es un desafío y es, donde nosotros creemos que vamos a tener los recursos que necesitamos, ¿no? Es un pozo que buscan gas en arenas compactadas. Correcto, este es básicamente un yacimiento en esta formación es de arenas compactas, de Taigas. Y sí, correcto, es nosotros estamos buscando gas, es gas seco. Y es un desarrollo a nivel de campo, es el primero en Argentina. O sea, hay experiencias en Taigas, en diferentes pozos, diferentes operadoras, pero este es el primer desarrollo que estamos iniciando como campo de Taigas. No, esto la verdad que es un boom muy importante para la industria en sí, como novedad, todo lo que es Yale, los proyectos Yale, Laja, se han avanzado bastante y hemos tenido buenas expectativas de producción, ¿no?